Hola mis amigos de Latinoamérica, ¿cómo están ustedes? Yo soy Fabio, consultor de Talents, y con un vídeo de hoy vamos a iniciar una serie de vídeos en español, portuñol. Ya peço perdón desde el inicio por no tener un español tan culto, pero que vamos a hablar de la mejor forma posible. Voy mejorando a cada vídeo. En este vídeo vamos a hablar un poquito sobre los amplificadores y sobre un amplificador en especial de Talamps, el amplificador Smart 3. Este amplificador lanzamiento es un amplificador que tiene varias características especiales. Es un amplificador 12 voltios para aplicación automotriz como un todo. Entonces puede ser utilizado en bajos, medio bajos, en medios altos, sin problemas, hasta de drivers, sin problemas. Entonces, vamos a hablar un poquito, vamos a ver un poco las imágenes del amplificador y después vamos a hablar un poco sobre cada característica de él. ¿Ok? Vamos a las imágenes. El amplificador Smart 3 tiene como características tener 3000 vatios en su salida. Estos 3000 vatios son gerenciados de forma inteligente por un sistema procesador interno adentro del amplificador que tiene como característica comparar siempre la salida de audio. Entonces, ese es un amplificador que consigue tener 3000 vatios con multiimpedancias. Esto es, puede tener la 3000 vatios con 1 ohm asociado en la salida, en 1,33, 1,66, 1,5, 1,8, 2 ohmios. No importa, no importa la salida, o que está asociado a él, desde que se tenga una impedancia de 1 hasta 2 ohmios. Entonces yo tengo en este rango de impedancia, la salida va a tener 3000 vatios aproximadamente, siempre un poco más. Pero que, além de esto, una característica muy importante de este amplificador, além de tener, de ser multiimpedancia, de ser inteligente, este sistema de inteligencia es real time, en lo tiempo todo monitorando los sistemas de impedancia. Así no hay necesidad de llaves, no hay necesidad de restartar, no hay necesidad de nadie. El amplificador, así que encendido, tiene la característica de aferir la salida a todo momento. Otra característica muy importante de él es la entrada en RCA. La entrada de señal tiene como característica tener una entrada que soporta de 0,2 volts RMS hasta 4 volts RMS. Entonces se tiene un rango muy grande de tensión de entrada, así se adaptando y podiendo ser utilizado con cualquier tipo de procesador. Otra característica muy importante de él, su display inteligente que muestra exactamente la potencia de la salida del amplificador, donde lo último LED acá en lo final del logo indica lo clip. Pero que el amplificador tiene con él conjunto. Conjunto a él tiene el monitor de LED que viene como producto, también con la indicación, con la indicación de clip, protección y si está encendido o no. ¿Ok? Otra característica muy importante de este amplificador que también vamos a ver cuando vamos a detallar las laterales de los amplificadores es la entrada
de alimentación. La entrada de alimentación del desamplificador soporta cables 4 AWG hasta 1,0 AWG. Entonces, si tiene cables acá muy grandes, sin problemas para la instalación. Cuanto más espesos los cables, mejor. Entonces se puede utilizar cables de 4 en lo límite inferior hasta cables 0 para tener más garantiza de la potencia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver las laterales de los amplificadores. Bien, mis amigos, esta es la el lado de las entradas, salidas y ajustes de audio del amplificador Smart 3. Acá tenemos la entrada y una salida de audio RCA, como hablamos anteriormente. Es una entrada de un rango de voltaje de 0,2 volts RMS hasta 4 volts RMS. Acá tenemos lo primer ajuste o ajuste de ganancia. Después tenemos lo ajuste high pass y low pass. Lo high pass, lo inicio de la respuesta, va de 10 Hz hasta 90 Hz, y low pass va de 90 Hz hasta 10K, que es lo máximo de la respuesta. En lo uso, se va a utilizar lo amplificador en un crossover o un procesador. La mejor forma, una sugerencia acá, es utilizar lo high pass en mínimo y lo low pass en máximo. Así, dejando lo amplificador con su respuesta más amplia, para que todo el control sea exactamente en lo procesador o crossover. Pero que, si voy a controlar los parlantes y la respuesta de los parlantes por medio directamente del amplificador, puedo hacer acá directamente no low pass, no high pass. Podemos hacer lo inicio de la respuesta, así controlando toda la excursión de los conos, de los bajos, de los medios bajos, y también acá limitar al máximo su respuesta, o máximo de su respuesta. Acá en Brasil se utiliza los high pass hasta los medios graves, los medios bajos, pero que en Latinoamérica normalmente acá va a servir solamente para los subwoofers bajos y los bajos como woofers. Los medios bajos típicamente tienen un corte más grande que 90 Hz en Latinoamérica. ¿Ok? Acá también tenemos la frecuencia, el ajuste de la frecuencia de los bass boost, que puede ser de 35 hasta 55 Hz. Entonces se puede controlar lo pico de la respuesta de lo bass boost. Y acá controlar su intensidad. Entonces, mucho cuidado con el uso de él. Tenemos muchos problemas con exceso de la excursión del cono con el ajuste muy grande de esta ganancia, la ganancia de los bass boost. Entonces, el boost es apenas un incremento pequeño, una salsa que se tiene a más en los bajos para se tener una respuesta más agresiva, algo en ese sentido. ¿Ok? Acá tenemos la salida para lo monitor de LED que hablamos anteriormente, que es este acá. Muy interesante, que ya ven junto con lo amplificador. Y acá tenemos la salida de los parlantes, que puede utilizar cables hasta 8 AWG. ¿Ok? Vamos agora a ver o outro lado, que é o lado da alimentação. Em alimentação,
Tenemos acá dos coolers grandes, dos coolers, dos smart coolers, también son con un sistema inteligente que controla la velocidad conforme tenemos más caliente el amplificador fica. Y acá tenemos la entrada de positivo, negativo, tierra, y la entrada de remote para encender el amplificador. Es una entrada robusta, grande, para cables hasta 0 AWG. Acá en Brasil llamamos de 50 milímetros. ¿Ok? Aquí a más simples, más directo. ¿Ok? Entonces, mis amigos, ¿gustaron de las informaciones? Cualquier duda, cualquier sugerencia, escriba aquí abajo. No se esqueces de se suscribir en el canal. Hasta el próximo video. Hasta luego.